El gatito más viejo de un refugio encontró un hogar y lo adoptó una mujer de 101 años. Encontrar un hogar para animales en refugio no es nada fácil. Mucha gente todavía prefiere comprar mascotas para así asegurarse que sean exactamente lo que quieren y sobre todo para tenerlas con ellos cuando los animalitos aún son cachorros. Los refugios, mientras más grande sea un animalito, es menos probable que lo adopten. La mayoría de las personas buscan adoptar cachorros y es muy entendible, ya que de esta manera pueden educarlos, enseñarlos a convivir con personas y a no hacer desastre en casa, etc. Pero es muy triste para los animalitos adultos, que seguramente se quedan sin hogar. Afortunadamente, este no fue el caso de Gus, un gato de 19 años. En octubre, una familia visitó un refugio de animales en Carolina del Norte, donde encontraron un gato llamado Gus, y decidieron que era un compañero perfecto para Penny, una mujer de 101 años que ansiaba compañía después de perder a su gato de años. Gus era un gato extraordinario. A sus 19 años ya extendió la esperanza de vida para estos animalitos, que es 16 años, cuando mucho. Él ya tenía un hogar, pero cuando su dueño anterior se dio cuenta que ya no podía cuidarlo por falta de tiempo, lo llevó a la protectora de animales del condado de Tacaba. Debido a su avanzada edad, los trabajadores del refugio estaban seguros que Gus moriría ahí. Afortunadamente, ese no fue el caso, ya que solo duró un mes en el refugio. Hoy se está adaptando muy bien a su nueva familia. Debido a esta adopción, tanto Gus como Penny se encuentran en una bella compañía. Los trabajadores de refugio no estaban seguros de que también saldría la adopción por la edad tanto de Gus como de Penny, pero su familia les aseguró que ellos ayudarían a cuidar a Gus y la adopción se completó sin mayor problema. Ahora Gus está amando su vida en su nuevo hogar. Ama a sus hermanos gatitos. Gus está tan feliz de que haya encontrado la casa perfecta. Esperamos saber más sobre sus aventuras. Nos alegra mucho que Gus como Penny puedan disfrutar la compañía del otro y esperamos que puedan estar juntos por muchos años. Esta es la buena noticia del día y nos demuestra el amor y compañía que nos dan nuestras mascotas y que debemos cuidar. Amigos, adopten, no compren.